Se llega a un acuerdo por el bien de la imagen y por el bien de los dos. Me sigue haciendo mucha falta. Y a mi cómplice, era mi amigo. El último rey fue una gota que derramó el vaso. Más allá de mi hijo, hoy todavía no me acostumbro a que me esté. Durante los meses más recientes, Emilio Osorio se ha separado de cierta manera de su papá, el productor Juan Osorio, y se ha dedicado a viajar a distintos países de Latinoamérica para componer y emprender proyectos de trabajo, algo que afirmó le ha ayudado a crecer y encontrar los frutos que tanto buscaba en la música. A través de una entrevista él mencionó: "No creo que me haya abierto más caminos, pero encontré unos chiquitos, quizá, pero míos, los estoy valorando mucho. Y al final llego con mi papá y le sigo diciendo, oye, me invitaron acá, ¿qué te parece? Hay veces que me dice, yo no lo haría, pero luego me dice, yo te apoyo". Por eso hoy en día tomé la decisión junto con mi padre de justo tener esta separación laboral. Emilio se dedicó a viajar durante el año 2022. Se fue de México y estuvo un mes entero en Sudamérica, viajando por Perú, Colombia, Brasil, y este año ha estado en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles y Miami. Este último año me lo he pasado viajando, fui de gira a Sudamérica, vengo de Los Ángeles a componer. El actor juvenil también comentó: "La separación laboral se dio porque empecé a viajar y a componer por el mundo, por Latinoamérica y arriba en los Estados Unidos". Y es que Emilio interpretará el tema musical de la telenovela titulada El Amor Invencible, por lo que asegura ya no está cobijado por los brazos de papá. Me estoy enfocando mucho en producir música que tenga este ritmo obviamente latino. Además comentó: "Ahorita se dio esta oportunidad y la verdad venir, dejar este granito de arena para que sea un proyecto fuerte, ya más de lo que es para mí, es un honor". Pues solamente hay comentarios enfrente mío, atrás mío, al lado mío de por qué eres hijo de estas ahí. Él también, hijo de Niurka Marcos, explicó que fue muy extraña la manera en que se incluyó su tema Solo un beso en dicho melodrama de Televisa. Primero dijo que le dio sus piezas a Lalo Munguía, quien es el principal productor musical de la empresa, a quien le gustó mucho la canción de este joven. Yo a mi mamá y a mi papá los tengo como mi mayor orgullo y admiración. De igual manera, le enseñó la melodía a Juan Osorio y él le habló a Emilio para decirle que sí entraría su canción. Sobre esto dijo: "Está dando frutos por fin seguir en la música y sacando canciones. Últimamente he trabajado mucho en cuanto a composición. Tenía la idea de que quería componer algo para el proyecto. Hablaron conmigo, me dieron la oportunidad y me dijeron, si nos gusta el tema, sí, yo canto desde el corazón y eso es muy importante para mí". Creo que soy un hombre que va por sus objetivos, va por sus metas. A lo largo de los años hemos visto cómo se ha señalado bastante a Emilio Osorio, pues se asegura que las oportunidades de trabajo que ha tenido son simplemente gracias a su padre, Juan Osorio. Además, su madre, Niurka Marcos, es bastante polémica, escandalosa y muy famosa. A mediados de los 2000, Niurka y Juan Osorio conformaron una de las parejas más polémicas del espectáculo. Su separación estuvo llena de escándalos, pero tras esto, ahora se sabe que el productor de televisión se alejó de Emilio, quien fue producto de su relación. En una entrevista con Jordi Rosado, Niurka recordó que hace unos años, tras su separación de Juan Osorio, el productor de telenovelas no se hizo responsable de Emilio en ningún sentido por una esposa que tuvo Juan. En la plática, Niurka señaló que la relación con Juan era muy mala y que la llegada de Emilio vino a cambiarlo todo. Sin embargo, las cosas no mejorarían del todo, ya que la actriz y cantante explicó que tras su separación con Juan Osorio, el productor se casó con Yamilet, una mujer que lo separó de su hijo, y por ende lo dejó de ver por varios años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.